Bueno, primero que nada, aclaro, esto es un top de juegos que jugué por primera vez este año, no de los que salieron este año. Esto hay que aclararlo porque ya veo a alguien diciendo que hay un juego del año del culo en esta lista. Y digo esta porque puede que si el año que viene no me muero, haga otra lista de ese año, pero no pienso volver a repetir lo que estoy diciendo ahora. Así que claro, esta es la primera y única explicación. Y siguiendo con el video, este año aprendí muchas cosas. A diferencia del año anterior, donde aparentemente lo único que aprendí fue que, según internet, soy un puto sin sentimientos porque no sentí una mierda con el final de Mother 3, este año aprendí nuevas cosas, como por ejemplo que los visual novel pueden ser piolas, que se pueden revivir juegos por nostalgia y que el Metroidvania es el mejor género de jueguitos. Seguí jugando cosas que vengo jugando desde hace años. Seguí jugando al LOL, al Rocket League. Creo que me pasó unas dos veces más el Metal Gear Rising y obviamente el Resident Evil 4 también. El Area of Sorrow estaba piola. River City es un juego que jugué como por 2 minutos. Todavía tengo que terminar Indivisible. Y obviamente seguí jugando a Escurrir con los pibes. Pero fuera de eso, cosas nuevas. 2019. Número 10. Estoy segurísimo de que Tetris es el mejor juego del universo. Literalmente lo único que tenés que hacer es una línea de cuadraditos y con eso vas ganando puntos, pero con el tiempo que va pasando los bloques van cayendo más rápido. Es así de simple, y ahora mismo podríamos estar hablando de Tetris Battle Royale, pero hay un problema, no tengo la Switch, así que la concha de su madre, ahora estamos hablando de Tetris Effect. Si prestaste un poquitito de atención, seguro te diste cuenta de que la música va al ritmo del juego. Y mientras más vas avanzando en los niveles, más efectos van apareciendo en la pantalla. Tiene como 8.000 millones de niveles y cada uno tiene música distinta, efectos distintos, fondos distintos. Y obviamente se va haciendo más difícil. El juego está bueno si ya de por sí te gusta el Tetris y también si sos un drogadicto, porque con todos esos efectos en la pantalla, pega mejor que el LCD. Resident Evil 2 rehecho, me gustó. Todavía no me termino la historia de Claire, pero estaba bueno. Quiero dejar algo en claro. No me gusta Mega Man. Ignorando que la música me parece piola o que el 11 sí está bueno, por lo general el Mega Man clásico no me gusta. Pero, si son los X, ¡oh! ¡Ahí sí está piola! Es más rápido, los niveles son más grandes. Es como el clásico, pero 8.000 millones de veces mejor. Pero ahora no estamos hablando de eso, porque esto ya lo jugué el año pasado. Pero Mega Man Zero, eso es cosa de este año. Es como jugar los X, nomás que ahora sos el pibe que tiene un número de nombre. Y 8.000 herramientas más, tenés una espada, una pistola, un escudo, un gancho. Y un par de neuronas y dedos más, porque ya no tenés que spamear la tecla para atacar como un mogólico. Pero lo más importante, que ahora el juego anda más de un FPS en cuotas. Pensaba esperar hasta Legacy Collection para jugarlos, así de paso tenían los ZX, pero creo que eso ya sería esperar mucho. Pero cuando salga, puede que lo juegue de nuevo. Me acuerdo que una de las cosas que más le decía a mis amigos era: no me gusta el Counter, no me gusta el Counter. Y seguro es la cosa a la que más le metí horas este año. Counter es el juego que es buenísimo cuando jugás con amigos que no les importa una mierda el rango que tengan, porque imagínate jugar casual, sos de pelotudo, y con ellos te vas a competitivo a boludear. Listo. Bueno. Dios. ¿Quién me ha dicho? No, hola. ¡No! ¡Tengo el hijo de A diferencia del LOL, que es donde si empezás mal, terminás mal, acá depende sí o sí de la habilidad que tengas como peluquero. Así que a menos de que la estén chiteando, y seguro que la están chiteando, siempre se va a poder ganar. Pero a eso a nadie le importa, vos venís acá a putear brazucas en el voice chat. 1 vs 4. Taiwán, el mejor jugador del condado. Estaba aburrido en el colegio. Era mi último año, entonces agarré y dije: voy a probar Metroid. Y me descargué todos los Metroid para mi celular. Y me gustaron. Después fui a mi comp. Perdón, al ciber. Y me bajé uno. Que es un remake del 2, pero hecho por un argentino. También estaba piel. Un grosso ese capo. A Hat in Time también es un juego que jugué en 2018, y cada vez que lo juego me hace acordar que me quedé sin internet como por 5 meses en ese tiempo. Y si no hubiese tenido ese inconveniente, probablemente habría hecho otro video y ahí pondría Hat in Time. Pero lo que lo trae ahora acá es el DLC que recién jugué este año. La mitad del DLC son nuevos niveles en un barco donde nos podemos encontrar con una morsa gorda y foquitas haciendo cosas tiernas, pero a nadie le importa eso. La otra mitad del DLC es la parte buena.
esas DLC tan copado es que te dan un buen par de misiones que te hacen pensar. Si antes el juego te parecía para discapacitados, ahora la cosa se complica en serio. Y le agrega una dificultad piola que te hace querer seguir jugando. Pero para que puedas seguir jugando, optimicen bien el juego, manga de hijos de puta. Metal Gear 5 es el primer AAA que me hizo entender bien lo que era un AAA. Y no hablo de aspecto gráfico, sino de lo que en serio es el juego. Anteriormente había jugado Tomb Raider, que ese creo que se podría considerar mi primer AAA. Y aunque me sigue gustando, me atrevo a decir que esos juegos, ni siquiera el más actual de Tomb Raider, está a la altura de lo que vendría siendo Metal Gear 5. En Tomb Raider tenías un sigilo, pero era tan malo que, no sé, salías pegando tiros nomás porque el sigilo era una mierda. Y Metal Gear 5 hacía cosas que no pensé que podían pasar en un jueguito. Tiene un nivel de detalle tan absurdo que hasta la mínima cosa puede que tenga un impacto en lo que estés haciendo. Me acuerdo que yo mataba gente así nomás porque sí, y dije, bueno, es un jueguito, no se van a dar cuenta si dejo los cadáveres por ahí. Después resulta de que sí, se daban cuenta, se te ponían a buscar y te recagaban a tiros. El juego de mierda tiene un sistema que se adapta depende de cómo juegues. Si sos agresivo y apuntás a la cabeza, van a empezar a usar cascos. Si sos de atacar a la noche, prenden las luces. Y si sos hincha de River, te dan un gorrito y te dicen, ¡eh, gallina puta! En serio, es increíble lo que llega a ser este juego. Celeste trata de una chica con ansiedad que si tuviera un arma en su mano ya se hubiese pegado un tiro. Pero como no la tiene, por circunstancias de la vida, va a escalar una montaña. Y para hacer eso, lo único que tenés que hacer es... Ahora, repetir 8.500 millones de veces y ahí te terminas el juego. Por el camino subiendo la montaña va a encontrar un chico que le va a ayudar demasiado con sus problemas de ansiedad. Es una historia demasiado linda, y si también sufrís estos problemas, probablemente te identifiques con ella. En mi caso, eso no pasa, así que cualquiera que sufra de estos problemas, estoy seguro de que va a disfrutar mucho la historia más que yo. Pero como juego de plataformas es hermoso, sobre todo las B-sides, llega a un estado en los diseños de nivel que si no es la perfección, entonces no sé qué mierda es. ¡Qué juego de mierda! Al principio Hollow Knight fue un juego rarísimo. Anteriormente había jugado otros Metroidvanias, pero este a principio del juego ya me perdí, no entendía absolutamente nada, ni a dónde tenía que ir, ni qué tenía que hacer. Me quedaba dando vueltas por todo el mapa de la primera zona, pero el juego me seguía llamando la atención. Quería poder entenderlo, y cuando pude, valió completamente la pena seguir jugando, porque es el mejor Metroidvania que jugué. Imagínate cualquier anterior Metroidvania que haya jugado, y que sea 8.000 millones de veces mejor, y que explote cualquier mecánica que tenga, y así haciéndolo llegar al límite donde nada puede ser mejor, porque eso es exactamente lo que hace Hollow Knight. El juego va a ser complicado, pero siempre va a ser justo, así que cualquiera con un poquito de habilidad lo va a poder pasar, excepto ese boss, ese es una mierda. Antes a los Visual Novel ni siquiera los consideraba un tipo de juego, y ni siquiera veía un stream interesante. La mayoría era como, mirá, acá tenés nenitas, son lindas, hablales y que anda la puta que te parió. Ah, mirá, este parece un juego re lindo. Ah, no, pará, se cagaron muriendo, wow. En la mayoría de lo que conozco ni siquiera están animados. Es como mirar un PNG de un personaje mientras abajo te dice me gustan las patas o, no sé, algo más idiota. Lo cual por algún motivo más acordado a los youtubers que usan un avatar suyo en medio de la pantalla y va cambiando dependiendo de lo que van diciendo, pero sin animar. Me recomendaron jugar Danganronpa y sinceramente de todos los personajes que hay son nomás 4 los que soporto. Ojo, no que me agradan, sino que soporto, porque a los demás si pudiera ya los hubiese matado a todos. Pero si algo tengo que admitir de Danganronpa es que aunque no me guste, no me parece mal juego. Pero siguiendo en general con los Visual Novel, me parece un género tan aburrido que en serio estoy dudando de que estos juegos son disfrutables. Pero Ace Attorney no es así. Ace Attorney es el tipo de cosa donde si aún así no te gusta el género, este te va a gustar igual. A diferencia de cualquier Visual Novel que jugué antes, este fue el único que me hizo mantener el interés desde el principio hasta el final. Cada caso de todos los juegos tiene una pequeña parte de historia que contar, y en algunos está todo relacionado desde el principio hasta el final. Mientras que en otros juegos te van contando cosas que te aburren hasta el culo, en Ace Attorney lo único que pienso es, mirá estos cabezas de verga, los quiero meter en cana. Nos podemos tomar unos segunditos de la vida para apreciar cómo esto está realmente animado.
animado. Mira, incluso cuando hablan, mueven la boca y el sonido del texto está sincronizado con lo que dicen. Esto es algo que ni siquiera a día de hoy pasa con juegos de mayor calidad. Siguiendo con lo que vendría siendo estos juegos, cada caso de todos los juegos se puede resumir en vos, flaco, cerrá el orto. Pero el otro agarra y te dice, no, cerralo vos. Y al final alguien termina en cana porque aparentemente había un juicio de fondo. Jugué a todos los DDS y me gustaron casi todos. Y digo casi porque el Investigations 1 empieza medio poronga, pero después los últimos dos casos están copados. Esto lo arreglan después en el Investigation 2. Es increíble lo que son estos juegos. Están llenos de personajes super carismáticos, una historia super interesante, sobre todo Trial and Tribulations y Apollo Justice. Y la música, oh, la música, si algo tengo que decir de la música es, ¿se acuerdan de esos jueguitos con música copada? Creo que se llamaban Sonic y Mega Man. Bueno, esos tendrán que estar asustados de lo que Ace Attorney llega a ofrecer. Ace Attorney es increíble, es gracioso, es interesante, es el mejor visual novel que jugué en mi vida. Después de Love Live, claramente.